Bienvenidos sean ustedes a un nuevo video. El video de hoy es un mini vlog de un día conmigo. Espero que les guste mucho y bueno, vamos a empezar con este día. Bueno, así es como me levanto, otro bello día en mi vida. Lo primero que hago es tomar agua y agarré una costumbre de agradecer por un día nuevo y por todas las cosas buenas que me pasan. Y me levanto, abro la cortina para ver el bello día. Bueno, luego lo que hago es cepillarme, como pueden ver. Y luego me lavo la cara con este jabón porque me gusta mucho. Bueno amigos, lo que hago después es bañarme. Amigos, así fue como me vestí. Me coloqué una camisa de varios colores, un blue jean. Y esta es la hora, son las 9:47 de la mañana. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a peinar. Voy a colocarme un poco de crema. Bueno amigos, aquí me ven peinándome mi cabello. Me gusta utilizar esta crema de peinar porque siento que me alisa un poco. El día de hoy les tengo preparado todas mis actividades de lo que hago los fines de semana y no olvides seguirme en Instagram. En la cajita de descripción te dejaré la información de donde puedes seguirme. Amigos, después de hacer un par de cosas, son las 11:11 de la mañana. Bueno amigos, el día de hoy me voy a preparar un sándwich con refresco porque es uno de mis desayunos favoritos. Ya les voy mostrando cómo lo hago. Bueno, voy a calentar el pan para que quede tostado y le voy a colocar su relleno. Amigos, así fue como quedó mi desayuno. Calenté el pan y le coloqué su relleno. Este desayuno, como les dije ahorita, es uno de mis favoritos y lo hago casi siempre. Bueno amigos, básicamente lo que voy a hacer ahorita es maquillarme, un mini maquillaje. Voy a echarme aquí corrector porque no aguanto estas ojeras.
sencillo que me es muy útil para mí y hace un poco la diferencia. Bueno, luego tiendo mi cama. La verdad que no juzguen mi manera de tender. Creo que no lo hago para nada bien, pero pues con que esté medio acomodado, ahí ya con eso me basta. Que hice varias actividades, que me maquillé y luego desayuné. Son las 11:50 de la mañana y ahora lo que voy a hacer es hacer una lista de pendientes, que las cosas que voy a hacer el día de hoy, que si darle comida a mi perrita y salir a caminar y varias actividades. Ahorita voy a salir contigo y voy a llevarte a caminar. La siguiente lista de pendientes que voy a hacer el día de hoy es salir a caminar con la perrita. Y como ven, ya le coloqué su correa y voy a salir a caminar con ella. ¡Vete! Voy a salir a caminar con ella. Amigos, ya llegué con la perrita, vengo súper cansada, corrimos bastante, me quité la chaqueta por eso. Ay, corriste mucho, Billy, corriste mucho. Ella está cansadita. Y ahorita voy a hacer otras actividades que tengo escritas en mi cuaderno. Ya van a ver que este video va a quedar muy lindo. Amigos, ahorita me voy a cambiar la ropa porque voy a ir a una cancha que queda aquí mismo, cerca de mi casa, y voy a hacer la otra tarea pendiente, que es ir a practicar un poquito baloncesto. A mí desde hace un año me empezó a gustar el baloncesto y ahora me gusta practicarlo. Bueno amigos, como me ven a mí, me gusta practicar los tiros de lanzamiento
para que cuando lo haga de nuevo lo haga mejor y mejore mis lanzamientos. Pero no es que sea profesional en el baloncesto, sino que me llamó la atención, como les dije ahorita, y me gusta practicarlo y no lo practico los fines de semana solamente, a veces lo practico durante la semana. Amigos, ya llegué a mi casa después que me vieron entrenando baloncesto, encestando. Son las 3 y 16 de la tarde, como pueden ver. Bueno, amigos, ya terminé mi lista de pendientes de lo que hice el día de hoy, que fue maquillarme, hacerme un desayuno, darle comida a mi perrita, salir a caminar con Billy y practicar baloncesto. Y son las 3 y 22 de la tarde, como pueden ver. Hasta aquí el video de hoy. Bueno, como vieron, este es el tipo de cosas que hago los sábados y los domingos. Y bueno, quise hacer este video de un día conmigo porque me pareció relevante hacerlo y compartirlo con ustedes. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho, que les haya encantado. Y si fue así, no olvides suscribirte, darle like y comenta aquí abajito qué tipo de video te gustaría que yo haga. Y nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye. ¡Mua!